Vámonos a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. A los que nos sintonizan y nos ven por primera vez, estamos en estudio de Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 11 y nuestra lectura comienza desde el versículo 1. Mateo 11, del versículo 1. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor Agenis Cáceres que le dé lectura a la palabra. Y dice: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: y hacé saber a Juan las cosas que oíste y viste. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Padre, gracias por esta tu palabra que fue leída. Señor, creemos fielmente que usted nos va a hablar en esta preciosa mañana. Usa a tu siervo, el pastor Puerta, y cada uno de los que le acompañamos con palabras, Señor, eficaz, viva. Tu palabra que corra y sea glorificada, decimos amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando? El tema de hoy en el capítulo 11 de Mateo es, diga conmigo, los mensajeros de Juan el Bautista. Los mensajeros de Juan el Bautista. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los mensajeros de Juan el Bautista. De los mensajeros de Juan el Bautista. Hay mensajeros de Dios, hay mensajeros del diablo, hay mensajeros del bien, hay mensajeros de paz. Los gabaonitas engañaron a Josué porque no consultó al Señor. Yo quiero regalarte hoy un tester para que tú aprendas cómo discernir. Las cosas que son de Dios producen alegría. Las cosas que son de la mente dejan duda. Y las que son del diablo causan repulsión. Cuando a ti te llega un pajaraco por ahí que trae el diablo por dentro, tú sientes que las tripas se te revuelven. Antes que comience a hablar, tú sientes como un escalofrío. Tú dices: ¿qué se traerá este tipo por ahí? ¿Qué se traerá este tipo por ahí? Lo dejamos a un lado. Hermanos queridos, ¿a qué venían estos mensajeros de Juan? ¿Y cuándo le llegaron a Jesucristo? Es interesantísimo ver cómo el Señor procede. La Biblia dice: hacer todo decentemente y con orden. Nosotros no podemos andar como el conejo, corriendo para adelante, mirando hacia atrás y brinca para allá. No, no, no podemos andar como el saltoperico. Nosotros tenemos que trazar el rumbo. Amén. Si usted viene, usted trae un propósito. Mira lo que dice el versículo 1. Diga conmigo: cuando Jesús terminó.
Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus discípulos, ¿qué pasó cuando Jesucristo terminó la doctrina? Cuando terminó de doctrinar a los 12 hombres que él iba a enviar de dos en dos. ¿Qué pasó cuando Jesucristo terminó la doctrina? ¿Qué dice allí? Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Se fue a demostrarle lo que ellos tendrían que hacer, lo que nosotros debemos seguir haciendo hasta que Jesucristo vuelva. A mí me llama la atención cuando veo un evangelista que hace una campaña, se entregaron 3,000 y agarra su sombrero, su maletín con la ofrenda y se desaparece y se desentiende de esos 3,000 hijos espirituales que él dice tener. Hermano, yo al Señor no le pido que me dé 3,000 almas, no. Y cuando yo salgo a la gira, no le digo, Señor, entrégame todo Maracaibo. No. Yo le pido al Señor que me dé uno. Señor, dame uno, pero que sea mejor que yo, que te ame más que yo, que sea más valiente que yo, que sea más esforzado que yo. Dame un hijo espiritual, Señor, que no sea un cachilapo por ahí, un resabiado, un maluco. Dame uno, Señor, que sea mejor que yo. En esta ciudad, dame uno. Y eso es que le lloro al Señor en los pies. Señor, dame uno, no te estoy pidiendo todos los borrachos, los ladrones. Dame uno. Pero ¿sabe por qué le pido uno? Yo le pido uno porque 10 se escribe con uno. 100 se escribe con uno. 1,000 se escribe con uno. 1,000,000 se escribe con uno. Ya vamos por 400,000,000 que han entrado a nuestro portal. Y yo todos los días le estoy pidiendo que me dé uno mejor que nosotros. Amén. Hermano, y el Señor nos va multiplicando y nos, grano a grano se llena la gallina, el buche. Amén. Dice aquí que cuando Jesucristo terminó de doctrinar, cuando terminó de darle instrucciones a sus discípulos, entonces se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Prácticamente ellos eran los mejores coordinadores, porque si nuestro hermano Cáceres es de aquí de Tucupido y yo quiero ir a predicar a Tucupido, ¿a quién tengo que llevarme para ir a predicar a Tucupido? Al hermano Cáceres. Al hermano Cáceres, porque él conoce todos los recovecos, conoce toda la gente. Y cuando me vean con el hermano Cáceres, la gente van a decir, no, ese es amigo, ese no es un sapo que viene a ver quiénes son los que hacen esto para ir a denunciarnos a la policía. Anda con el pastor, ese es buena gente también. Hermano, dime con quién andas. Y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necio será quebrantado. Usted termina de dar la doctrina, pregúntele a esos discípulos nuevos que usted tiene, ¿dónde vives tú? No, yo vivo en el barrio El Araguato. Bueno, mañana nos vamos al barrio El Araguato para predicarle a los hermanos araguatos allá, y tú nos vas a coordinar la campaña. Usted, Henry, ¿dónde vive? Yo vivo en el barrio San Perico. Pues pasado mañana nos vamos al barrio de Henry, al San Perico, para predicarle a la periquera. Este es el ejemplo que nos está dando el Señor. Amén. No inventemos, porque los inventores están completos. Y si nosotros hacemos lo que hizo el Señor, nos va a ir bien.
porque a él le fue bien. Y él dice en su palabra, diga conmigo, ejemplo en todo os he dado. Ejemplo en todo os he dado. Para que como yo he hecho, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. El Señor no se fue antes de tiempo. El Señor no se fue como los barrancos. Bueno, ya yo prediqué, ahora yo me les desaparezco. No, 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 no. Terminó de doctrinar y entonces se fue con ellos a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas de ellos. Versículo 2, diga conmigo. Y al oír Juan... Y al oír Juan, ¿a dónde estaba Juan? En la cárcel. En la cárcel, diga conmigo. Y al oír Juan en la cárcel. Los hechos de Cristo. Los hechos de Cristo. ¿Qué fue lo que oyó Juan en la cárcel? Los hechos de Cristo. Ellos venían y le contaban a Juan. Le decían, ay, hermano Juan, por ahí anda aquel que usted bautizó, anda echando fuera demonios y anda predicando y carga 12 hombres. Y esos hombres, mire, eso andan echando candela por la boca. Donde quiera que llegan se sanan los enfermos, los ciegos, venga, los sordos, oye, los mudos, hablan, los leprosos, limpiados, los paralíticos, caminan. Y aún los muertos son resucitados. Y cuando le llevaron esas noticias a Juan, ellos iban y venían. Andaban con Jesús y venían donde Juan. Le llevaban a Juan los testimonios de las cosas que ellos estaban viendo y oyendo. Diga conmigo, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Le envió dos de sus discípulos. No le mandó el montón de gente, sino que le mandó a dos. Escogió a dos de esos bien avispados y se los mandó a Jesucristo. Uno debe saber a quién manda. Amén. Uno no debe mandar a cualquiera. Hay gente, amados hermanos, que no se puede mandar porque son gente flojo, son gente irresponsable. Usted le dice, vaya a llevar esta carta, y lo encuentra dentro de una semana. Nunca regresó para decirle, hermano, yo entregué la carta, ¿qué más tengo que hacer? No, tú le diste la carta y él se fue. Y pasó una semana y tú con aquella preocupación, Dios mío, ¿entregaría el mensaje? ¿No entregaría el mensaje? ¿Encontraría la persona? ¿No encontraría la persona? Hermano, por el amor de Dios, no debemos darnos dolor de cabeza a los unos, a los otros. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. A los militares se nos enseña, amados hermanos, que si se nos da una orden, nosotros tenemos que venir a dar cumplimiento de orden. Mi general, mi coronel, mi capitán, orden cumplida. ¿Cuál orden cumplida? Usted me mandó que fuera a llevar la carta. Yo busqué a fulano por aire, por tierra. Le entregué la carta, la recibió, la leyó y le mandó esta respuesta a mi capitán. Oye, ese es un tremendo soldado. Amén. Es un tremendo oficial. Hay que ascenderlo porque tiene la cabeza bien puesta, porque cumple la orden y no esconde la cabeza, que usted no sabe lo que ha sucedido con el fulano mensajero que usted envió. Aquí Juan escogió seguramente que a los dos más avispados, a los mejores, a los más diligentes, a los más responsables, y se los mandó a su primo hermano. Jesucristo era primo hermano en la carne de Juan el Bautista. Le manda esos dos mensajeros, dos discípulos fieles. ¿Para qué los mandó donde Jesucristo? Versículo 3. Leanme ustedes, cielito, el versículo 3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro? Para preguntarle. Llevaban, amados hermanos, una misión específica. Ustedes van allá, esperan un chancecito cuando el Señor no esté tan ocupado y ustedes me le preguntan de parte mía, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que seguir esperando que venga otro? Juan sabía perfectamente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, porque ya Juan había dado testimonio de él diciendo, día conmigo, he allí el Cordero de Dios. He allí el Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Que quita los pecados del mundo. Este es aquel. Este es aquel. De quien yo os decía. De quien yo os decía. Que viene uno detrás de mí. Que viene uno detrás de mí. Que es más poderoso que yo. Que es más poderoso que yo. A él le conviene crecer. A él le conviene crecer. Y a mí me conviene menguar. Y a mí me conviene menguar. Yo no soy digno. Yo no soy digno. De encorvado. Encorvado. Desatar la correa de su calzado. Desatar la correa de su calzado. No soy digno de soltar los cordoncitos de sus zapatos. No, yo no soy digno. Él es más grande que yo. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Ya Juan había dado testimonio acerca de Jesucristo. Ah, hermano Puerta, y si había dado testimonio, ¿por qué le manda hacer esa pregunta? Le manda hacer esa pregunta para que Jesucristo se agarrara de allí y les metiera lo que les faltaba, para que les abriera la mente, porque ellos conocían el evangelio A, B, C, pero le faltaba entonces el resto, le faltaba la confirmación como creyente. Por eso mandó a dos, y seguro que esos dos se iban a llevar también a los demás. Qué bueno, amados hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. No agarró una montonera de gente y le mandó todo. Eso se hubiera vuelto un zaperoco. Si le hubiera mandado a todos sus discípulos, eso habría sido un desorden, el caos. Porque no todos podían hablar al mismo tiempo con Jesús. Luego entonces habrían regresado defraudados uno. No, a mí no me atendió, a mí no me oyó, a mí no. No, no, mandó dos. Específicamente a dos, y ellos fueron con la comisión a preguntarle a Jesucristo. Oiga, qué bueno es preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho en su palabra, clama a mí. ¿Y qué más dice? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú no conoces. Qué bueno es acercarnos al Señor cuando no entendemos algo, cuando se nos pone difícil la cosa, cuando se nos tranca el serrucho, cuando no quiere la gente venir al culto, cuando el cielito se llena y se llena y se llena, y entonces andan los pastores con la mano en la cabeza porque dicen, ¿a dónde se irá a meter Tello? Han venido la gente del Yagual, un autobús lleno de gente han venido desde Bachaquero. ¿A dónde se irá a esconder Tello? Cuando viene ese pocón de gente, entonces Tello se sale con la suya y dice, Tello es todo Guanare. Ah, no, así se defiende mi Tello. Que el Señor lo bendiga. Hermano, aquí tenemos un Juan entendido, un Juan prudente, un Juan sabio, un Juan que no atropelló a Jesucristo mandándole todos sus discípulos, sino que prudentemente mandó una comisión. Seguramente los dos mejores, los dos más diligentes, los dos más destacados de todos sus discípulos,
Vayan donde el Señor, esperen el momento propicio y pregúntenle al Señor, ¿eres tú? Juan te manda preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que seguir esperando, esperando que venga? Hermano, ¿sabe qué? Hasta el día de hoy, los judíos siguen esperando, esperando, esperando a otro. Pero ¿qué otro va a venir? Dios mío, ábrele la mente a mis hermanos para que entiendan que el Mesías ya vino. Amén. Y se cumplieron en él todas las profecías mesiánicas. Vamos a examinarla. Ayúdenme ustedes en el nombre del Señor. Tenía que nacer en Belén. Nació en Belén. Tenía que nacer durante el segundo templo. Nació durante el segundo templo. Tenía que huir a Egipto porque el rey lo iba a matar. Y huyó a Egipto. Tenía que vivir en Nazaret. Vivió en Nazaret. Tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. Y fue vendido por 30 piezas de plata. Aunque iba a hacer más milagros que Moisés. E hizo más milagros que Moisés. Los milagros de Moisés eran milagros de muerte. Cada vez que Moisés abría la boca, caían piojos, rana, granizo. Las aguas se volvían sangre, se morían los primogénitos. Los milagros de Moisés eran milagros de muerte. Pero los milagros de Cristo eran de vida. Son milagros de vida. A los ciegos le da la vista, a los sordos le da el oído, a los mudos le da la lengua, a los paralíticos les da las piernas, a los leprosos los limpia, a los muertos los resucita. ¿Qué más milagros podía hacer el Mesías? Caminó sobre las aguas, resucitó al tercer día, dividió la historia de la humanidad en dos mitades. Amén. Antes de Cristo y después de Cristo. Mire, esa gente que no aceptan que Jesús es el Mesías deberían montarse en un platillo volador e irse para otro mundo, porque le voy a decir esto: la partida de nacimiento, la cédula de identidad, el pasaporte, todo nos identifica con antes de Cristo y después de Cristo. Cuando usted dice 2013, ¿a qué se refiere 2013? ¿Acaso es el descubrimiento de América? No. No. ¿Acaso es la conquista de la luna cuando llegaron los hombres a la luna? Tampoco. ¿Y entonces a qué se refiere? ¿Será algún gobernante muy grande, un César, un faraón, un Herodes, algún rey de algún país oriental? No. ¿Quién fue el que dividió la historia de la humanidad en dos mitades? Jesucristo. Jesucristo, todas las profecías se cumplieron en él. Tenía que ser coronado con espina. Y fue coronado con espina. Tenían que escupirle el rostro. Le escupieron el rostro. Tenían que clavarle las manos y los pies. Le clavaron las manos y los pies. Tenían que traspasarle el costado con una lanza. Y le traspasaron el costado con una lanza. Tenían que darle a beber vinagre con hiel amarga en una esponja en la punta de una lanza. Y le dieron a beber vinagre en la punta de una lanza. Tenían que desnudarle las ropas. Y le desnudaron. Tenían que rifar las ropas del Mesías. Y las ropas fueron rifadas. Tenían que coronarlo con espinas. Y fue coronado con espinas. Tenían que desfigurarle el rostro a puñetazos. Y le desfiguraron el rostro a puñetazos. Todo se cumplió. Pero la gente siguen esperando a otro que ha de venir. ¿Y a quién esperan ustedes? No, es que cuando el Mesías venga nos va a dar paz. Tenía que venir a sufrir,
a morir por nosotros los pecadores. Amén. Tenía que resucitar al tercer día. Amén. Todo se cumplió. Tenía que subir a los cielos a preparar un lugar para nosotros. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y él dejó señales de su segunda venida. Una de las señales de su segunda venida: terremotos. Hay terremotos, huracanes, muchos huracanes, hay tsunami, muchos tsunami, temblores por todas cada partes, cada rato, hambre, pestilencia, desnudez, todas esas cosas, guerra, cada ratito, nación contra nación, todos los días, reino contra reino, cada rato, los hijos contra los padres, cada segundo, los padres contra los hijos, cada minuto. Será predicado, última señal, será predicado este evangelio en todo el mundo. Y se está predicando. ¡Aleluya! Estamos predicando hoy el evangelio a todo el ¡aleluya! Mundo. ¡Aleluya! Diga conmigo: para testimonio. Para testimonio. A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Cómo fue que le preguntaron los discípulos de Juan al Mesías? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Hermano, yo no espero a otro, porque ya el que tenía que venir a mi corazón vino. Ajá. Y me da gozo. Ajá. Y me da paz. Ajá. Me dio el perdón de mis pecados. Me da alegría. Amén. De vivir. Alegría de vivir. ¿Para qué voy a esperar a otro? Yo estoy esperando el mismo que regrese para llevarnos a la patria celestial. ¡Aleluya! Y estaremos con él en la nueva Jerusalén. Amén. 7 años en la nueva Jerusalén, mientras que la tierra estará sumergida en gran tribulación. ¿Cuántos años va a durar la gran tribulación? 7 años. ¿Y qué estaremos haciendo nosotros arriba en la nueva Jerusalén? En las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, recibiendo nuestra recompensa. Amén. Cada uno según sea su obra. Amén. ¿Cree usted que la presencia de estas mujeres, amas de casa, de estos hombres de trabajo, de estos ministros de Dios, el cielito está lleno? ¿Cree usted que estas son personas que no tienen oficio? Ellos vienen a traer una ofrenda. Su presencia es una ofrenda para el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo va a saber Israel que ese es el Mesías? Porque le van a ver las manos heridas. Le van a ver las manos heridas. ¿Y qué le van a preguntar cuando le vean las manos heridas? ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? ¿Y qué va a responder mi Señor? ¿Qué va a responderle a sus hermanos judíos? Con estas heridas fue hecho en casa de mis amigos. Estas heridas me la hicieron en la casa de mis amigos. ¿Pero quién le hizo las heridas? ¿Fueron los judíos? No. ¿Quién le hizo las heridas? Los clavos romanos. Los clavos romanos. ¿Y los soldados? Romanos. ¿Y el gobernador? Romano. ¿Y el gobierno? Romano. Lo hicieron los romanos. Amén. Pero traerá las manos curadas o heridas. Heridas. ¿Y dónde leemos eso en la Biblia? En Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Zacarías 13, 6. Anótalo, cielito, anótalo. Diga conmigo: yo no tengo que esperar a otro. Yo no tengo que esperar a otro. Yo espero al mismo que se fue. Yo espero al mismo que se fue. Con las manos heridas. Con las manos heridas. Con el costado abierto. Con el costado abierto. Con los pies horadados. Con los pies horadados. Así como se fue. Así como se fue. Así también vendrá. Así también vendrá.
Y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Y habrá gran lamento. Y habrá gran lamento. Cuando vean al Salvador del mundo. Cuando vean al Salvador del mundo. Porque sus paisanos, sus hermanos dirán: ¿por qué? ¿Por qué no lo supimos? ¿Y cómo le van a decir a los rabinos? ¿Cómo le van a decir a los rabinos? ¿Y ustedes por qué no nos dijeron, rabino, que ese era el Mesías? ¿Por qué no lo dijeron? Ajá, ¿y qué van a decir los rabinos? Nosotros tampoco lo sabíamos. Nosotros tampoco. Anagnu loyondim. Diga conmigo, Anagnu. Anagnu loyondim. Loyondim. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Cómo les vamos a enseñar si a nosotros nadie nos los dijo? Ay Dios, 2000 años, 2000 años esperando al otro, y resulta que viene el mismo. El mismo que se fue. ¿Cómo fue que le preguntaron al Mesías? ¿Cómo le preguntaron los discípulos de Juan? ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Los mensajeros de Juan el Bautista van y le hacen la pregunta al Señor Jesucristo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Una tremenda pregunta, pero el Señor tiene la respuesta. Y respuesta que está en el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: y hacé saber a Juan las cosas que oíste y viste. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Qué tremenda respuesta! Y se cumple lo que nosotros coloquialmente decimos, para muestra un botón. Ahí están las evidencias. Y para usted que se pregunta, ¿es verdad que Jesucristo es el Redentor, es el Mesías? ¿Jesucristo es el que salva a la humanidad? Sí, aquí están las evidencias. Las evidencias están en la palabra del Señor. No es un evangelio de palabras, es un evangelio con hechos reales. Y acá el Señor Jesucristo les dice a los discípulos de Juan: y hacé saber a Juan las cosas que oíste y viste. Las cosas que hemos visto, nosotros hemos visto la mano de Dios moverse de una manera extraordinaria. Nosotros en nuestra propia vida hemos visto el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Es por eso que creemos fielmente que Jesucristo es, no es que era, es el Cristo Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que salva al hombre y a la mujer y que da paz a la raza humana. ¿Por qué? Porque aquí están las evidencias, la palabra de el Señor. La palabra, la Biblia escrita, y dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Qué lindo es cuando nosotros encontramos en la Biblia los hechos que Jesucristo hizo ayer y que hace hoy en la raza humana. Los discípulos de Juan el Bautista fueron con una pregunta y ellos reciben una respuesta. Ahora, ¿qué pregunta hace usted? Cabe destacar acá, ¿qué pregunta hace usted? ¿Qué interrogante hay en su mente? Hay personas que el diablo los pone a claudicar en dos pensamientos. Pero cuando el diablo te ponga a claudicar en dos pensamientos, cuando la gente se hace preguntas: ¿será que el Señor me va a sanar? ¿Será que el Señor me va a salvar? Vaya la palabra y demuéstrese usted mismo con hechos reales que es el mismo de ayer, de hoy, y que lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Jesucristo da la respuesta diciendo: bueno, y hacer saber a Juan las cosas que oíste y viste. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí está la respuesta para aquellas personas. Quizás estas personas venían dentro de su corazón claudicando acerca de esta pregunta.
Y el pastor nos decía, ¿por qué Juan manda hacer esta pregunta? No era porque él estaba inseguro. Quizás dentro de sus discípulos había personas inseguras. Quizás cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos se quedaron con la boca abierta diciendo, ¿será verdad que este es el Cordero de Dios? Y es por eso que vuelve y hace Juan esta pregunta, para que quede demostrado. Y Jesucristo hablando con hecho y diciendo, bueno, ve a Juan y ustedes van a decir de lo que han visto. No es un evangelio de palabra, es un evangelio de hecho. Ese evangelio hoy te venimos a presentar, un evangelio de hecho que cambia al hombre y a la mujer. Y quiero cerrar con esto: lo que Jesucristo hizo ayer lo sigue haciendo hoy. Número uno, los ciegos ven, siguen viendo los ciegos. Los cojos andan, siguen andando los cojos. Los leprosos son limpiados, pues sí, siguen siendo limpiados los leprosos. Los sordos oyen, pues sí, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, claro que sí, que son resucitados. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Y lo más lindo y lo más hermoso es que se sigue predicando este evangelio a los pobres, se sigue anunciando la palabra de el Señor, seguimos anunciando un evangelio que cambia al hombre y a la mujer. Hoy te anunciamos ese evangelio, hoy te decimos que el Señor sigue limpiando al hombre, hoy te seguimos diciendo que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. Gran lección nos deja el capítulo 11 del día de hoy. Los discípulos de Juan que fueron enviados a preguntarle, a hacerle una pregunta al Señor. Dice la Escritura que en aquel mismo instante Jesús hizo milagro. Jesús nos deja una gran enseñanza en ello. ¿Cuál es la enseñanza? El evangelio que se ve y el evangelio que se habla. Por eso le dice, dígale a Juan lo que ustedes están viendo y lo que yo estoy hablando. Y en la última parte él dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es el evangelio. Que Juan sepa, no solamente Juan, los que están aquí presentes, ustedes que son los dos discípulos, todos los que están aquí, los que van a escribir, ¿qué es el evangelio? Porque Jesús comenzó a hacer y también a enseñar. ¿A quién se le debe predicar el evangelio? El poderoso evangelio que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Y que nos llama a nosotros a reflexionar, a entender y a predicar el evangelio que se habla. Porque una cosa es el evangelio que se habla y otra cosa es el evangelio que se hace. Ahí están los milagros, ahí están las maravillas, ahí está mi ejemplo. Y luego Jesús concluye diciéndole, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Recordando lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 33. O lo que dice la Escritura, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ahí estaba la roca inconmovible de los siglos. Y bienaventurado, feliz el que no consiga tropiezo en el Señor. Y nosotros somos los que somos felices. Hoy en día nosotros no tenemos tropiezo con Cristo, porque Cristo lo que hace es meterse en nuestro corazón. Nosotros somos felices, vivimos alegres. Nos coloca ángeles que nos cuida, nos protege por donde quiera, por donde sea que nosotros andamos. En esta mañana, usted que está al frente al televisor, usted que nos oye, usted también puede ser feliz, porque usted, Cristo, no será una roca o una piedra de tropiezo. Jesucristo será, como es para mí, el Salvador de toda la tierra y de toda la humanidad, desde el 2000, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dígalo tranquilamente.
Pablo se lo mandó, Jesús se lo mandó a decir a los discípulos. Recuerde que Juan estaba preso, por eso manda la comisión, sino que seguro que Juan mismo va a hablar con el Señor. Pero mandó sus comisionados y ellos van y se despiden del Señor, y ellos se devuelven a cumplir la comisión, a dar respuesta a las preguntas de que mandó hacer nuestro hermano Juan. Y mientras ellos se iban, dice el versículo 7 del capítulo 11 de Mateo, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Jesús comenzó a hablar. Se fueron los discípulos de Juan, y mientras ellos caminaban, mientras sus piececitos estaban levantando el polvo, ellos iban caminando, Jesús comenzó a hablar de Juan. Qué bueno es cuando nosotros aprendemos a hablar de las personas. Un ejemplo grande que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habló de Juan? Veamos lo que dice la Escritura. Dice que Cristo comenzó a hablar de Juan a la gente, y con una pregunta como buen judío: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Muchos de los que estaban ahí, seguro que fueron bautizados por Juan, fueron al desierto. Sabía que Juan andaba vestido con piel de camello y andaba anunciando el poderoso mensaje, que venía uno detrás de él que era más poderoso que él, que él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Qué salieron ustedes desde su casa y están hoy en el cielito? ¿Qué salieron ustedes cuando salieron en su taxi y colocaron luz 102.1? ¿Qué salieron? Pues salieron a buscar una bendición, que si vinieron a buscar que el Señor le sane, que el Señor le ayude. ¿Qué salieron? Tenemos que salir con propósito. Jesús le dijo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Y otra pregunta: ¿una caña sacudida por un viento? ¿Ustedes salieron al desierto a ver una caña sacudida por el viento? No. Como hablando de Jesús, de Juan, le dijo, una caña a los lados del río Jordán, según describen, crecían muchas cañas o maticas. Cuando venía el viento, se movían para los lados, se caían, eran desarraigadas. Y Jesús le pregunta: ¿ustedes creen que cuando ustedes salieron, ustedes vieron a Juan como si fuera una caña, que un vientico lo iba a mover? ¿Ustedes creen que Juan era un cobarde? ¿Ustedes creen que Juan era un flojo? ¿Ustedes cuando salieron al desierto, con quién se encontraron? ¿Cuál era la personalidad de ese hombre que lo iba a atar un viento? No, él no lo detuvo nadie. Él sabía lo que estaba haciendo. No, ustedes no van a entender que él no es una caña que sacude el viento. Él está sacudido no por el viento, sino por el poder de mi Padre, del Padre eterno. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué saliste a ver? Nuestro hermano Juan ya sabía lo que era el viento, la presencia del Espíritu Santo, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que cuando María saludó a Elizabeth, dice que el Espíritu Santo cayó sobre Juan el Bautista, el profeta de Dios, un hombre valiente, un hombre que se enfrentaba a todo. Les decía: el hacha está colocada a la raíz de todo árbol. Cuando venían los soldados romanos, que eran los que crucificaron al Señor, le dijeron los soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él no le dijo: no hagan nada. Juan les dijo: ustedes contentaos con vuestro salario, y no exijáis más lo que está escrito, y haced fruto digno de arrepentimiento. No era un hombre cobarde. Él sabía lo que era el poder del poderoso evangelio. Vuelve a hacer la pregunta: ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestidura delicada. Fíjese lo que este señor está usando. La figura, ¿cómo se viste? ¿Ustedes salieron allá? No, hermano, no era un hombre. Oiga, Jesús sí responde esto. Él le dice: he aquí que los que llevan vestidura delicada en las casas de los reyes están. Juan no era ningún flojo. Juan no era ningún cobarde. ¿Sabe con qué se vestía nuestro hermano Juan? Con piel de camello. ¿Qué flojo va a ser?
Usted sabe que para agarrar un camello está mantequilla, correr detrás de ese camello, andar buscando miel y fiel silvestre, andar buscando, está predicando cuando hay ese tremendo sol en el desierto, cuando la gente viene a buscarle. Y venía el rey y le dijo al rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, con un mensaje candente. No era un hombre flojo. Eso nos llama a nosotros la atención. Jesús estaba elogiando a Juan, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ese Juan es una motivación para nosotros también, igual que Jesucristo, que este evangelio hay que predicarlo con ganas, este evangelio hay que predicarlo con fuego, este evangelio hay que predicarlo con verdad. Cuando yo leo las preguntas que le hacen a mi hermano Puerta para la entrevista, hay unas preguntas bastante comprometedoras, muy comprometedoras políticamente, y muchos enemigos que tiene gratuito Israel. Y el hermano Puerta nos dice: no te voy a contestar esta, no voy a contestar esta pregunta sin responder. Todas las hace según la palabra, sin miedo, sin cobardía, porque sabe que estamos hablando la gran verdad. Bendito sea el Señor. Nosotros no tenemos vestiduras delicadas, las vamos a tener, sí, pero cuando vayamos al cielo, al encuentro con el Señor. Pero mientras tanto, aquí sea con caqui, aquí sea con pantalones jean, como sea, hermanos, nosotros vamos a predicar esta palabra con todo. Es nuestro deber, porque somos del Señor. Primero de Pedro dice, capítulo 4, versículo 1-11, si alguno hable, hable conforme a la palabra. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar la palabra. ¿Qué vamos a decir? Que Cristo viene. ¿Qué vamos a decir? Que es el verdadero Mesías. ¿Qué vamos a decir? Que Israel es el camino de Dios, que nos trajo la salvación, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué vamos a decir? Que nos vamos para el cielo. ¿Qué vamos a decir? Que sin santidad nadie verá al Señor. No somos vestidos, no somos como caña que mueve el viento. A nosotros nos mueve la palabra, el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Estamos muy bien en la enseñanza. El verso número 9 dice: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está el Señor dando testimonio de Juan, profetizando. Juan, en su capítulo 3 del libro de Mateo, estaba dando una palabra a aquel pueblo diciendo: haced fruto digno de arrepentimiento. El hombre escogido por Dios para llevar el mensaje a las masas, a las cuales en aquel entonces enfrentó. Y es por ello que después de ese gran avivamiento que este hombre hizo en Judea, en Israel, a causa del mensaje que traía, era precisamente declarar las verdades como profeta, como escogido de Dios, para decir: en verdad tú has venido a salir a oír a un profeta. Más que profeta era Juan, más que profeta era aquel hombre que había sido escogido para llevar esta buena noticia. Este es del cual se da testimonio, el cual el profeta Malaquías, en su capítulo 3, habla acerca de la bendición que iba a tomar este hombre. Es por ello que, amado amigo, estamos en estos matutinos para anunciar esa palabra. La profecía bíblica en nosotros se está manifestando, de ir y predicar este evangelio para testimonio a todas las naciones. Es por ello que hoy en esta mañana estamos declarando lo que Cristo declaró de Juan. El Espíritu Santo en nosotros está convenciendo las masas. El Espíritu Santo en nosotros está dando la victoria a través de la palabra de Cristo, para que las naciones hoy, en la mañana de hoy, entiendan que Cristo es el único y un salvador de nuestras almas, el cual nos está preparando un lugar para donde Él está. Vosotros también estaremos. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios continúe con nosotros.